en estos últimos días me han preguntado, Pizarra, ¿cómo va el trámite de José Corena? Habíamos informado en este su canal que la intención del jugador y la intención del cuerpo técnico de Selección Nacional era una realidad, y sí, sí querían que se uniera a Selección Nacional. Después informamos de que iba a tener su DPI rosa, un DPI que lo nombraba como guatemalteco, pero no al 100%, que le daba todos los beneficios, pero uno de esos beneficios que no le daba era obviamente representar a Guatemala en cualquiera de sus instancias. En este caso sería con la Selección Nacional a nivel nacional e internacional. Después pudimos informar que ESPN nos había comentado a nosotros, que ustedes saben que tenemos muy buena relación con ESPN, que el mismo José Corena ya había tramitado su DPI, pero ahora todo quedaba en manos de él y en manos de que Fedefut le apoyara en algo. Y hoy, a 8 de marzo, ¿cómo se encuentra el tema de José Corena? ¿Será que puede estar para las eliminatorias? ¿Será que llega junio? ¿Será que José Corena tiene la oportunidad de representar a Guatemala en el inicio de las eliminatorias y después en Nations League para ganarnos un boleto a la Copa Oro que viene? La verdad es que posibilidades sí hay, y eso es lo que me gusta de esta información, y pongamos atención. Después de que José Corena sacara su DPI rosa, ya todo quedaba en manos de él. Ya la situación de incluso nacionalizarse en un 100% guatemalteco quedaba en sus manos y obviamente en las manos de las autoridades y las personas de altos rangos que lo quisieran apoyar. En este caso hablamos del gobierno o de la Fedefut, que sabemos que por una buena causa, que es que un jugador se sume a la selección, pueden apoyar. Y esto es lo que está pasando. José Corena tiene la intención de poder mostrarse a favor de la Selección Nacional de Guatemala y terminar de hacer todo el trámite posible hasta que le den su pasaporte nacional guatemalteco, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto, como yo lo había explicado antes, es un trámite personalísimo. Es un trámite personal que en todo caso el extranjero en el país guatemalteco tiene que hacer. Pero sabiendo que es a bien común y a bien de varias personas, es decir, que puede beneficiar a la selección, la Fedefut se ha intentado comunicar o tienen la intención de comunicarse con José Corena para apoyarle y, como decimos aquí en Guatemala, echarle la mano para que pueda terminar de hacer su trámite. Y la intención, ojo, la intención principal del por qué Guatemala lo está haciendo, del por qué Guatemala quiere intentarlo más con José Corena, que en su momento no lo intentaron del todo, por ejemplo, con Darío Silva o con Carlos Camiani Félix, es la intención de que Atena le parece un buen jugador, y segundo, es la intención de que para junio pueda ser parte de la Selección Nacional de Guatemala. A muchos les parecerá un buen jugador, a otros les parecerá un jugador que Guatemala no necesita, pero yo siempre voy a ir con la misma filosofía como aficionado que soy y se los comparto a ustedes. Primero, somos todos los que queremos el bien de Guatemala, y si un jugador va a venir a sumar, a aportar aunque sea un granito de arena cuando se le llame, yo creo que es bienvenido. Y creo que todos conocemos y hemos visto la actitud de José Corena, un jugador que es agradecido, un jugador que aunque juegue 90 o 5 minutos los juegan como si fueran los últimos de su vida, un jugador que tiene siempre la intención de ir hacia adelante, un jugador que no importa en qué situación esté, si él físicamente está bien o está a la mitad, te lo va a decir, va a ser honesto y lo va a dar todo en su medida. Así que a mí me parece y siempre me ha parecido un gran jugador. De hecho, fue piedra angular para que Guastatoya consiguiera su primer bicampeonato, el primer bicampeón departamental, y fue piedra angular también para que Comunicaciones consiguiera varios logros, especialmente a lo internacional. Así que sin duda alguna a mí me parece genial, espero se pueda realizar. Sabemos que en Guatemala los trámites son lentos, son cansinos, a veces te dicen sí, mire, para mañana está, ya más mañana, y te dicen no, está la otra semana, pero esperemos que en este caso algo se pueda solucionar de una u de otra forma para que pueda llegar a junio, por lo menos, o si no en septiembre para Nations League. ¿Qué es lo que tú crees que es lo más importante? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción, y mi gente, nos vemos hasta la próxima.